Marbella presenta Marbella International Film, lo hace en los mejores cines, en el Cine Teatro Goya, aquí en Puerto Banús. Y que, bueno, tenemos al señor José Jaime, el director, que nos va a hablar de este encuentro con todos los directores, actores y las mejores películas que se están proyectando durante los 3 días. Y hoy, alfombra roja. Bueno, qué despliegues de caras bonitas, de vestuario. Bueno, la verdad es que es una maravilla tener esto aquí en la Costa del Sol. Bueno, felicitarte. Muchas gracias, Elena, ¿no? Muchas gracias. Bueno, son muchas las ediciones, realmente este bueno, cine... Llevan 12 años haciendo el festival, con nosotros llevamos 3 solo, y la verdad que ha sido cada año mejor, este año hay más actores y directores famosos, y poco a poco pues, vamos creciendo, que esa es la idea, ¿no? Ir mejorando cada año. Bueno, hoy decía que era la alfombra roja, es verdad que hay un despliegue de coches bonito, caras bonita y un ambiente muy bonito. ¿Verdad? La verdad es que sí, hoy sí, porque hoy se estrena una película que se ha hecho hoy rodado aquí en Marbella, es inglesa, de A Rise of Foot Soldier, y bueno, es la tercera entrega de esta película y bueno, hemos desplegado alfombra roja, azafatas y lo que haga falta para que Marbella sea el centro del mundo del cine, claro. Esto para Marbella tiene también una gran repercusión porque, claro, me imagino que todas estas personas pues se tienen que hospedar en hoteles, claro. Consumen, que sí, las tiendas... Correcto, aquí hay bastante movimiento en cuanto a hoteles, tiendas, discotecas, cine... Es un poco todo lo que la conjuntiva que lleva todo un festival de cine, claro. El mundo de... hay que hospedarlos, hay que llevarse en limusina, hay que llevarlos en coches y todo eso mueve un poco la economía de Marbella en temporada baja. Está así muy integrado en ese mundo del cine. Si nos puedes hablar de algún nombre, de algún director o de alguna actriz que sea más popular, conocida. Bueno, mañana tenemos el hijo de George Best, no sé, es un jugador de fútbol inglés, bastante famoso en Inglaterra, y su hijo ha hecho un documental dedicado al padre. Entonces mañana viene el hijo a presentarlo y a presentarlo. Y también tenemos, antes de esa película, a las 5 de la tarde, Timothy Spall, reconocido actor inglés también, que ha salido en Harry Potter y otras películas también muy famosas. Y mañana tenemos esas dos alfombras rojas. Hoy es la presentación de esta película y mañana tenemos estas dos que la verdad que tienen muy buena pinta. Que no paráis, porque no, hace poco hemos estado también con otro festival y no paráis. Creo que somos el cine con más festivales de España, tenemos 5 cada año y la verdad que esto, pues bueno, cada 2 meses y medio tenemos una movida. Enhorabuena, vemos que todo el mundo ha entrado ya para la sala. Sí, estamos dentro, si quieres ya podemos entrar, tomar una copita o lo que haga falta. Muy bien, muy bien. Gracias a vosotros, chicos, gracias. Bueno, pues vamos a hablar con Sina, que ya viene de Berlín. Es actriz, está estudiando aún, preparándose, pero claro, tiene que estar aquí con la alfombra roja porque va a ser su mundo en un futuro y quién sabe, igual triunfa también en las pantallas. Bueno, fíjate que para mí es un honor entrevistarte porque quién sabe, el día de mañana... llegarás a ser un muy buena, ¿no? Sería muy bueno, ¿no? Porque estoy un poco nerviosa aquí y quiero ver todo lo que pasa aquí y encontrar con personas y con toda la gente aquí. Es muy bien, me gusta muchísimo. Para tu criterio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener una verdadera actriz? Tiene que ser verdadera para que pueda creer lo que hace. ¿Es lo que dice así? No sé. Y para que, sí, solo tiene que amar lo que hace. Y si la persona ama lo que hace, se ve. ¿Has hecho ya algunos papeles o has intervenido en algunas películas? Hice algunos proyectos con otras estudiantes, pero no algo famous o algo así. Sí. ¿Cómo te encuentras en Marbella? ¿Qué te ha parecido a los cines de Puerto Banús? Me gusta muchísimo. Estuve aquí muchas veces y voy a estar aquí por un mes y sí, para disfrutar de Marbella. Enhorabuena y que se cumplan tus sueños, tus deseos. Gracias. Muchas gracias. Thank you.
Saluda, Marbella. Bueno, tenemos una actriz guapísima, bellísima, espectacular su cuerpo. Madeline está muy contenta de estar en Marbella y ella da las gracias. Dice, gracias Marbella, porque yo estoy aquí. Bueno, es una gran... Sí, gracias, gracias, muchas gracias. Marbella es muy bonita y las personas, de la gente, es muy felicidad. ¿Felicidad? Sí, sí. Sí. Buen clima, buen sol, sí. Y mucha sonrisa. Mucha sonrisa y el agua bonita, y de personas, muy simpático. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. It was the start of an era. But before the murders, before the doors, the pills, and all the egg, and Tony, before all of that, there was my band. Spain was my first taste of the proper big time, the next level, and it's where it all began for me. Face, you look ill. Don't start, mate. I've been out fucking night. Look, do yourself a favour, have a little bit of that, love yourself up.